Bueno, ya me agarraron hasta descamisado y toda la cosa, ¿no? Pero está al principio. Espérense porque ahorita viene el programa real. O sea, lo hicimos al revés. Total. Diles. Bueno, les queremos mandar saludos a todos nuestros suscriptores, especialmente a... Nuestros amigos de la Araucanía. Como grabamos en el teléfono y el saludo que me pidió nuestro amigo de la Araucanía allá en Chile está allí, no lo puedo ver. Uh-huh. Y se me olvidó abrirlo antes de esto para recordar tu nombre, mi querido y grande amigo. Pero sabes que eres tú, te quiero mucho, te queremos mucho. Saludos a la bellísima Araucanía y a esos árboles maravillosos, las araucas. Sí. ¿Verdad? Sí. Les mandamos un beso y un abrazo hasta el sur de Chile. Sí, claro. Y esperamos visitarlos pronto. Sí. Gracias por seguirnos, por ver nuestros videos, por darnos like y por compartirnos. Claro. Y no se olviden activar la campanita. Oye, también a tu admirador, ya ese hombre es tu admirador, ¿sí, de Panamá, sí. De Ciudad de Panamá, no me acuerdo tu nombre tampoco, querido amigo. Es que leí un comentario que te hizo que dice: Karen, ¿cómo te contacto por inbox? Pero no has respondido. Por Facebook. Por una cosa así, ¿no? Bueno, saludos a todos, los queremos mucho. Gracias, gracias por seguirnos, apoyarnos, casi 7,000 suscriptores. Sí, les mandamos un beso grande y un abrazo. Chao. Sigan el video. Bye. Pase lo que pase. No pasa nada. Exacto. Oye, ¿y qué tal mi look? ¿Te gusta? Sí. Es casi monje Shaolin. Sí. Sí. Yo creo que ya todos los hombres andan igual porque no hay peluquerías. Sí, fíjense que la importancia de saber todo lo que es importante, que generalmente no le damos una importancia. Antes de eso, ¿cómo estás, bebé? Bien. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Exacto. Nos vimos hace 8 días con el tema del coronavirus y la contaminación que está causando los guantes y las mascarillas. Si no lo han visto, vayan al canal y véanlo, está muy bueno y déjenos su like. Y hoy venimos con otro tema. Exactamente, no sabemos cuál, vamos a ver qué rumbo toma porque veníamos. La imagen que vieron al inicio de esto, estamos en un lugar que es el Museo Menil, muy famoso en la ciudad de Houston, Texas. Y esta es la escuela de dibujo que no la conocíamos, no habíamos pasado por acá. Y ustedes escuchan de fondo un saxofonista que en esta soledad, ¿verdad?, de la cuarentena, muy poquita gente en la calle ahí, en un día esplendoroso y maravilloso, pues decidió este hombre venir a tocar y se oye muy lindo ahí de fondo. La verdad que nos reanima el alma escucharlo, acompañados del viento que está precioso, que ustedes lo van a escuchar. Cuando lo escuche, que se venga muy fuerte el viento, vamos a callar para que el viento haga su trabajo. Y luego continuaremos. Y el sol, que ayuda muy bien, y todo este verdor que está realmente extraordinario. Así que es un gusto saludarlos. Y hablábamos sobre el tema de... Anduve buscando 2 o 3 días una máquina para cortar el cabello, porque las peluquerías, los salones de belleza, todo está cerrado, las barberías, no se puede ir. Entonces, generalmente... Don Viento, ya pasó. Oigan, entonces generalmente, pues le busco, ¿no? Andar recortado. Pues ya a estas alturas de la vida he perdido gran parte del cabello y la otra parte que tengo se me está empezando a poner blanca, ¿no? Así como de acá, me va subiendo. Entonces, un día me voy a dejar la barba para que vean porque ya tengo blanco, así todo blanco. No me la dejo porque me veo más viejo de lo que estoy, ¿no? Entonces, buscando una máquina de afeitar la cabeza y no había, se acabaron. Fui a encontrar una días después en una farmacia y era la única que quedaba. La única. Entonces Karencita esta mañana de domingo me ha hecho el favor de recortarme el cabello y pues así quedé, miren, chequenle, ¿no? O sea, ¿qué tal el trabajo de Karencita? Yo creo que quedé bien. Así que gracias, Karen. Y pues así están las cosas. ¿Cómo llevas estos días, Karencita? Danos informes. Un poco, todo sigue igual aquí en esta ciudad que estamos en Houston. Hay gente en movimiento. De lunes a viernes se ven carros. Hay un poco de tráfico, quizá. Okay. Y quizá ese fluir de los coches y de la gente no ha parado. Muchas compañías siguen trabajando a pesar de que dijeron solamente las esenciales, pero pues se ve muy movido, los
los restaurantes siguen solamente para llevar. Sí. Solamente para llevar. Y los supermercados, pues, siguen. Walmart está normal, cierran a las 8 de la noche. Y HB y otros también cerran a las 8 de la noche, pero ellos te hacen hacer una fila. Pasan cierto número de personas al súper y de ahí tienes que esperar un rato a que salgan y luego pasas tú. Y pues eso es lo único incómodo. A mí no me gusta hacer fila. Pero bueno, es entendible, ¿no? Y de ahí todo normal, no han dicho hasta cuándo, se supone que a finales de este mes de abril, ¿verdad? Sí. Se termina la cuarentena, vamos a ver si no dicen que se aplaza más tiempo. Y pues nada, y hoy, bueno, este fin de semana, que es Semana Santa, cerraron los parques para evitar que se junten las familias, a la costumbre de poner huevitos en los parques y esconderlos. Del famoso Easter. Y ya eso fue todo, pero pues andamos en la bicicleta por las calles del centro y hay un poco de gente, pero los parques y los ¿qué? ¿Los trails? Sí, los senderos para la bicicleta y para caminar. Están cerrados. Están cerrados y sí. Los parques cerrados. Así que, sí, pues dice Karencita, todo normal, pero pues no tan normal tampoco, ¿verdad? Porque sigue cerrado, todo lo público está cerrado, sí. Todo lo público está cerrado, mucha gente sin trabajo, que ya es un problema. Hoy sí, contamos, Karen y yo, un mes, que sí. A partir de hoy, de mañana hace un mes, decidieron cerrar ya todos los restaurantes, todo lo público, o sea, ya tenemos un mes en esta onda. Pues creo que ya hasta nos vamos acostumbrando, ¿no? Al rollo, pues sí. Pero bueno, Semana Santa, es que habíamos dicho que no íbamos a hablar ya de esta situación del... Coronavirus. Sí, pero es que eso no se puede decir porque te censura. Si dices COVID. El nombre, sí, te censura YouTube, fíjate. Por eso todo el mundo dice el bicho, el innombrable, no sé qué. Sí, no puede. Entonces no lo vuelvas a repetir, por favor. Oigan, si no ven el video es que lo bajan. Bueno, fíjense que esta semana, la Semana Santa, por supuesto, siempre es la temporada de reflexionar. Ya sabemos, pasión y muerte de Jesucristo, empezando con el jueves, ¿no? Bueno, inicia con el Domingo de Ramos, donde él entra a Jerusalén y le tienden todas las palmas, por eso se llama Ramos, Domingo de Ramos, para que pase él, ¿no? Recibido como un rey. Y después de ahí, bueno, viene la semana esta, la semana mayor, y los días más fuertes, jueves cuando lo apresan, viernes el Via Crucis y la crucifixión, sábado de gloria y domingo hoy de resurrección. Pero, por ejemplo, acá, que no tienen nuestra cultura del sufrimiento, las celebraciones en América Latina muy sufridas. Se celebra la pasión, la muerte, el dolor, el sacrificio. Y en esta cultura norteamericana se celebra la reencarnación, sí. ¿No? La resurrección. Dos concepciones diferentes y es muy curioso verlo. Por ejemplo, aquí no se paró de trabajar ningún día, ¿no? El viernes. Pero no todos. No todos, ¿no? Algunos sí paran, otros no. Pero no es una norma, ¿no? No es como 4 de julio. Hay pocos días de descanso por acá. Así que esta celebración, pues no. Hoy sí algunos supermercados cerraron. Sí, ¿no? Algunos supermercados cerraron por la importancia de la celebración que se celebra, como ya lo dijo Karen, poniendo los huevitos, ¿verdad? No en los parques, van las familias, los huevitos son de plástico que traen un juguetito adentro, algunos son huevo natural de gallina, pero que ya lo abrieron y adentro le ponen otra cosa y lo cierran con un papelito, y después de que las familias se retiran, en general los latinoamericanos y la gente de color, los afroamericanos, aquello queda hecho un pinche cochinero, porque dejan todos los huevos de plástico regados por todos lados. Creo que hace un año fuimos a un parque, ¿no? En este día. Y andamos recogiendo un poco ahí de basura y esas cosas. Así que bueno, pero esta Semana Santa ni la sentimos tú. Nada, y fíjense que bueno, las iglesias, acá cómo celebraron las iglesias, porque ves que está la misa larga, ¿no? De noche, que eso fue el viernes. Creo que sí. El viernes. Fíjate que yo me enteré el sábado. Bueno, no me acuerdo qué día, creo que fue el jueves. En Katy, que es una, digamos, una colonia. Ajá, sí. Una colonia acá, la iglesia salió por las calles de algunas casas en una camioneta,
con caja atrás, pusieron una cruz, la cruz de Cristo, y la fueron paseando. Entonces tú salías con tu familia o solo a que te dieran la bendición. Oh, mira, ya que las iglesias estaban cerradas. Están cerradas y no podías ir a misa, ¿no? Entonces eso hicieron y eso fue en Kerry, y también lo subieron en Facebook, y ahí pasó la camioneta con la cruz. Ya. Sí, yo lo vi ahí por Facebook. Y bueno, así hicieron varias cosillas, pues porque no se podía. Claro, claro. Misas virtuales. Y pues una Semana Santa diferente, ¿no? Muy diferente. Que nadie había pasado, yo creo. No habíamos pasado esto. Tenemos 9 minutos, dijimos que a los 10 lo íbamos a cortar, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos 30, 40 segundos para despedirnos. Sí, una Semana Santa diferente. Estamos viviendo algo que nunca en nuestra vida habíamos vivido. Ojalá y no lo volvamos a vivir, ni nuestras generaciones que vienen. Pasará, lo vamos a pasar, vamos a estar bien. Los que se han ido, pues se tendrán que ir. Pues es el ciclo vital, ¿no? Hay que cuidarnos. Esto es una lección para cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, cuidar nuestra salud, chequearnos todo el rollo, porque a quien más le ha pegado es quien tiene complicaciones de salud, ¿verdad? Sí, exacto. Así que, bueno, cortito este video, un poco de plática, no crean en las mentiras, noticias falsas, chequen, vayan, investiguen, y yo me despido. Dale, Karen. Yo también me despido, cuídense mucho, disfruten los próximos días de cuarentena, salgan lo menos posible, cuídense, lo mismo que ya dijo mi papá. Y les mandamos un beso y un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. Órale, nos vemos la próxima semana. Si alguien conoce a una novia, me la recomienda, por favor. La cuarentena está muy tremenda. Chao.